Ha terminado futbolísticamente el año 2014 para el departamento del Valle del Cauca. Y lamentablemente hay que reconocer qué bandazos los que dimos para un camino lleno de altibajos a un precipicio donde no nos paró absolutamente nadie para hablar de equipos, de jugadores, de directivos y lógicamente la crítica de nuestra parte que no encontró tampoco la alternativa y posibilidad de darle las luces a cada uno de los responsables en los diferentes equipos. El 2014 ha sido un año nefasto, terrible para el Deportivo Cali y terrible para el América. Y quiero tocar solamente los dos equipos emblemáticos del departamento, dejando a un lado los que no tienen tanta responsabilidad, como el caso del Depor, como el caso del Cortuluá y el mismo Universitario de Popayán, que así juega en la capital caucana, pues tiene raíces y tiene bases en la ciudad de Cali. Lo del América este año, otra vez, consecutivamente con malos resultados, vuelve y se encasilla en un cuadrangular, ocupando el tercer lugar y dando unos bandazos inmensos, impresionantes, al no poder conseguir, por varios caminos que se montaron, el objetivo de llegar a la A en el año 2015. Equivocaciones en la escogencia del cuerpo técnico, equivocaciones en la escogencia de los jugadores y el respaldo también que se pensaba se iba a dar por parte de la junta directiva terminó siendo endémico ante la presión de la hinchada del equipo escarlata. Lo del Deportivo Cali, algo similar. La gran diferencia es que el uno está en la A y el otro en la B. Un Deportivo Cali que dejó a Lionel Álvarez clasificado para intervenir en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana, con unos resultados nefastos, no solamente en el primer semestre, sino en el segundo, donde se ahondó la crisis, no solamente generada en el caso de María Clara Naranjo en su momento cuando quiso, pues prácticamente arrasar con una junta directiva que ella había montado, sino también con la calidad y el rendimiento de los jugadores que no aportaron lo que de ellos esperaba. Responsables, varios, muchísimos, no solamente en la parte directiva, sino también, repito, en los que jugaban, en los que actuaban, en los que se colocaban de cortos, hablando de los jugadores. Triste remate de año. Desde noviembre quedamos eliminados, tanto con el rojo como también con el equipo verde. Y lo más preocupante es que no avisoró una solución al tema, por ejemplo, de orientación técnica. ¿Qué pasa con los técnicos del departamento del Valle del Cauca? ¿Perdimos el liderazgo? ¿Perdimos ese fervor, esa claridad para orientar partidos? Terminamos prácticamente que perdiendo no solamente el nivel, sino el libreto y perdiendo posicionamiento a nivel nacional. Recuerdo que hace años hablábamos de una gran camada, con orgullo lo decíamos, de técnicos vallecaucanos. Hoy la historia es otra, completamente diferente, con técnicos prácticamente dejados como en el ciclismo, con jugadores con poco sentido de responsabilidad y con una casta dirigencial que también se perdió. Ya no encontramos aquellos dirigentes que se mantenían férreos, fervientes, claros, en posiciones de pronto en contravía de la crónica deportiva. Hoy cualquier remezón hace tambalear el pensamiento de la dirigencia. Fracasó estruendosamente Orestes San Giovanni por un lado y ha fracasado Álvaro Martínez como presidente del Deportivo Cali. Total que la responsabilidad nace en que hemos perdido la casta a nivel de la dirigencia. Los técnicos vallecaucanos perdieron por completo el norte. Algunos de ellos, es más, son señalados a nivel nacional como técnicos perdedores. Y los jugadores nuestros, pues que realmente nos dieron algunas cosas hasta en Selección Colombia, reevaluados a nivel nacional, perdieron jerarquía. Y algunos terminaron hasta en cantinas, bares y discotecas. Lamentable, y hay que reconocerlo. El bajón del fútbol del Valle del Cauca en el 2014 fue tenaz. Ojalá en el 2015 la historia sea otra, completamente diferente. Si tu opinión es la misma, estás en el llavero del chango.